Sí, hay mucha variedad de pitaya. Hay esa pelona, hay esa orejona, hay esa rosa, hay esa chocoya que le dicen cuarenteña. El municipio de La Concepción se distingue por sus cultivos orgánicos de pitaya y piña. Anteriormente lo más fuerte eran las cultivaciones de los cítricos, de las mandarinas y las naranjas, los limones. Pero la pitaya y la piña ha venido como a hacerle la competencia también a estos cítricos. Sí, más resistente a los gases volcánicos. Y pueden darse el lujo de estar produciendo durante 6 meses en el año. Con respecto a la piña, hay una estrategia de trabajar de que pueden estar produciendo todos los meses del año. Todas esas técnicas las han aprendido ellos a través de las buenas lazo que tiene el gobierno central dirigido por el comandante Daniel Ortega, a través de las instituciones como el Ministerio de Economía Familiar, el proceso técnico que a veces les pone a algunas empresas que están en convenios con ellos, Visión Mundial, que es un organismo también que se mete a veces de la mano a trabajar con ellos. Nosotros agarramos abono, agarramos refrescante y todo para la pitaya, para mantenerlo así fresco. Mucha gente de la zona acostumbra a poner sacuanjoche en su área de patio, principalmente en sus hogares, por una razón pues principal aquí en la zona de Barrio Panamá, para defenderse de los fuertes vientos, número uno. Generación de sombra, oxígeno también, porque es el único árbol que sí resiste a los gases volcánicos y en la época de mayo es utilizado para llevar las flores a sus disjuntos, a los cementerios o comercializarlas en el mercado. Es una fuente de ingreso también en esa época. Por los días de festejo como noviembre, que tiene que ver con el asunto de los disjuntos, también está ese tipo de árbol en floración y es muy utilizado para ir a adornar las bóvedas de los campos santos. Como unos 6 años que nosotros empezamos a trabajar. Puede hornar, pero de empezar a negociar hace poco empecé. Porque le digo al marido, mira, le digo, vos no ganás, le digo, vamos a trabajar tan siquiera para comprar la comida. Así fue que empezamos a traer, miramos cómo ganamos, seguimos trabajando. ¿Cómo cuántas se hacen o venden en el día? Eso no dilata. Si hacemos un medio, no dilata. Sí. Bien la tarde ya no hay, solo sentía. ¿Y desde qué hora empiezan ustedes? Empezamos como a las 9 a las 10. Sí, eso es lo que. De la roquilla tostada, empanadita y vieja, esa que le hiciste, eso nosotros le hicimos vieja. Esta roquilla se va en el calor del horno, no muy caliente porque no se quema, debe ser bien barrido como hornar pan. En el kilómetro 26 de la carretera hacia La Concepción, encontrarás un exótico rancho que oferta cocos helados a 20 córdobas y en cóctel a 70 córdobas, los cuales podrás disfrutar en el refrescante clima subtropical de esta zona. Decidimos hacer el negocio turístico. Los primeros cocos se vendían sin helarse. Fueron sin helar y después dice una señora, pongo un rotulito chiquito, dice allí, y los pone a helar, dice. Entonces pues dije yo, esa es una locura porque nadie te va a querer comprar coco helado, decía yo. Pues no va sabiendo pues que es el éxito de hoy en día, el coco helado. Utilizamos el Electralight verde, el azul,
el ultra, el coco y el whisky, sí. Y también el volca, sí, pero el que se vende más es el Extra Light verde con el coco. El municipio de La Concepción tiene 2 localidades urbanas y 18 comarcas rurales. Colinda al norte con Nigrí y Ticuantepe, al sur con San Marco, al este con Mazatepe y al oeste con El Crucero.